Buenos días, maestros y maestras de la asignatura de matemáticas. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en este día 24 de marzo. Un día muy especial para todos nosotros en el nivel de educación secundaria, porque justamente estamos concluyendo la tercera etapa de asesoría para maestros y maestras del nivel de educación secundaria. Quiero primeramente darles, escucharles a todos ustedes. ¿Qué tema van de matemáticas? No, pues, el saludo cordial que les envía la doctora Sofía Leticia Morales Garza, que es nuestra secretaria de educación en el estado de Nuevo León. Igualmente, el saludo que de la subsecretaria de Educación Básica, la licenciada Norma Patricia Sánchez Regalado. Y por supuesto, el saludo afectuoso y cordial que les envía la doctora Daría Elizondo, que es la directora del nivel de educación secundaria. Como les digo, hoy es un día muy, muy especial, porque justamente terminamos, concluimos la tercera etapa de asesoría para presidentes de Academia de Zona de las diferentes asignaturas del nivel de educación secundaria, en este caso de matemáticas. Hace un momento, justamente, concluyó la asesoría para los maestros y maestras de autonomía. Y les comentaba yo, maestros, que es muy, muy importante la labor que ustedes hagan ahorita con todos los alumnos. Pero particularmente con los alumnos de tercer año. Porque son los alumnos que ya van a concluir su educación y van directamente a la preparatoria. Entonces, ellos en un momento dado, como se ha manifestado últimamente, traen una serie de carencias académicas por motivo de la pandemia, pero esa carencia académica puede en un momento dado ir lográndose lo mejor para que la llenen, para que la cubran, para que sientan ellos toda la seguridad académica para poder ir a la preparatoria al nivel siguiente. Entonces, maestros, maestras de matemáticas, fíjense, desde 1981, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, cuando estableció un programa que se llama Programa de Educación Básica Intensiva, ahí manifestaron en CONAFE, justamente a nivel nacional, que las herramientas culturales básicas de todo ser humano son la lengua y comunicación y las matemáticas. Y justamente ustedes como docentes responsables de la asignatura de matemáticas, es necesario que piensen, la asignatura que yo estoy impartiendo es una herramienta cultural básica para los adolescentes, para que ellos puedan continuar sus estudios posteriores. Y a través de la acción directa de ustedes, los alumnos pueden realmente suplir, llenar esas carencias académicas que llevan. Quiero decirles que la Academia de Matemáticas es una academia muy, pero muy, pero muy entusiasta. Una academia que se distingue por su creatividad, por la innovación, por sus aportes, por su responsabilidad, por su profesionalismo. Es una academia extraordinariamente bien, bien constituida. Bien, se ha logrado, ellos han logrado como profesionales de la educación constituir un grupo profesional en la materia que construye y los anima a todos ustedes a seguir adelante. Les estoy hablando de la maestra María del Rosario Licea, del maestro Armando Aguilar, del maestro José Luis Coronado, del maestro José Luis Castillo. Son maestros que en un momento dado están abocados precisamente a esa situación. Creo que me falta un maestro más, pero son José Luis Coronado, María del Rosario Licea, Armando Aguilar, José Luis Castillo, ¿y quién me falta?
¿Quién? Mario Ayala, el maestro Mario Ayala, que nos cubre el turno vespertino, y por eso, pero él está incorporado totalmente a todo esto. Pues maestros, les agradezco todo su empeño, les agradezco que hayan, se hayan integrado a esta etapa, tercera y última etapa de asesoría de este año, de este ciclo escolar 21-22, y les puedo decir que van a recibir algo muy importante de parte de la Academia de Matemáticas. Matemáticas. Entonces, yo le voy a pedir a la maestra Rosario Licea o al maestro Armando, que están por ahí, si me escuchan, para poder iniciar con esa asesoría. ¿Me escucha, maestra? Buenos días, ya estamos aquí, maestra. Gracias. Adelante, maestro. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos ya aquí para iniciar la última asesoría de este año. Lo que realmente vamos a tratar de hacer es clarificar algunas de las dudas que nos han llegado, ¿sí? Para poder, si tienen alguna duda de cómo vamos a, o cómo se va a manejar cómo se va a manejar la situación, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero decirles que esta asesoría se va a grabar y se va a subir a un canal de Facebook. Es un canal ya, es Redice, pero es en Facebook. Entonces, si ustedes quieren compartir esta asesoría completa, así como la van a oír, con algún compañero o con los presidentes de academia de la escuela, lo pueden hacer. Les repito, lo vamos a decir varias veces, pero es la asesoría se grabará en un canal de Facebook que se llama Redice Nuevo León. Y al final de cuentas vamos a tener una encuesta también. En esa encuesta se les va a pedir su opinión, pero no nada más es para pedir su opinión. Además de pedir su opinión, se van a registrar ustedes como que tomaron la asesoría, se va a grabar su correo electrónico y también se les va a pedir si tienen alguna temática para próximas asesorías, las puedan ustedes presentar. Bien, como entonces ya entramos en materia, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Lo que vamos a ver, el propósito es brindarles a ustedes un desglose sobre el programa de estudios de matemáticas, coadyuvar a una redefinición de su práctica docente, a realizar su planeación y evaluación con una metodología y recursos que permitan seguir mejorando los aprendizajes, fortalecer los instrumentos de evaluación y dar seguimiento al proyecto de matemáticas aplicando la transversabilidad con otras asignaturas del presente ciclo escolar. En este sentido, decíamos, tenemos vamos a decirlo así, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la dosificación, la planificación y la evaluación del tercer trimestre, la planeación aplicando la transversalidad, qué instrumentos de evaluación podemos hacer, se sugiere un rally matemático como una de las formas en que podemos ayudar a los muchachos a mejorar, seguimiento al proyecto de matemáticas, aquellos que tengan su proyecto, materiales del aula virtual de matemáticas y la despedida. Esa es la agenda que vamos a seguir. Ahora, aquí, esta es la parte que nos, vamos a decirlo así, nos preocupa un poco porque la gente está un poco inquieta por lo que decíamos ya o lo que decían en la doctora, que no hemos tenido una relación directa con los muchachos. Y si anteriormente, cuando teníamos una relación directa, siempre estábamos con que no nos alcanzaba el tiempo, pues ahora es más urgente el aprovechamiento del tiempo de manera más
específica, de manera más concreta. Y eso es a lo que vamos a estar revisando junto con los programas de estudio. Vamos a dar algunas ideas muy claras sobre cómo ahorrar un poco de tiempo y cómo ir revisando los contenidos y los propósitos que estamos manejando. Para empezar, debemos de recordar siempre que nuestra guía o nuestra base es el programa de estudios para tercer año, el programa de estudios del 2011. Y para el primero y segundo, los aprendizajes clave. Aquí vamos a dar algunas pequeñas ideas. Estuvimos revisando esos programas y estuvimos viendo lo que son los aprendizajes esperados y lo que son los contenidos. Pero vimos que en algunas partes, algunos de los aprendizajes esperados o de los contenidos específicamente se mezclan o se repiten y otros se dan por hecho o no se tratan o no se toman en cuenta. Entonces, si ustedes quieren ir tomando ideas y tomando apuntes sobre algunas situaciones que voy a decir, para que ustedes puedan, vamos a decirlo así, hacer más eficiente el tiempo que tienen con los alumnos. Primero voy a dar dos recomendaciones generales. Una es con respecto a los, la forma en que damos nuestra clase. Normalmente tenemos varias formas o varios esquemas donde nosotros manejamos nuestro plan de clase. Yo voy a dar tres ideas básicas con respecto a esto. Casi siempre, y vamos a distinguir dos formas muy específicas de preguntar para poder ahorrar tiempo. Normalmente muchos maestros tratan de recordar los conocimientos previos con una lluvia de ideas. ¿Cuál es el problema de la lluvia de ideas? El problema de la lluvia de ideas es que si yo quiero saber qué es lo que realmente los muchachos saben, no me sirve la lluvia de ideas. La lluvia de ideas me sirve para generar, o sea, ideas nuevas a problemas nuevos. Entonces, esa es la situación. Si yo quiero que los muchachos resuelvan un problema que es nuevo para ellos, ahí sí puedo aportar una lluvia de ideas para ver qué caminos pueden ellos elegir. Pero si yo quiero hacer el tiempo más eficiente y lo que me interesa son los conocimientos previos, voy a seleccionar al azar y sin preguntar a quién, sino simplemente por número de lista, por fila, por columna, les empiezo a preguntar los conocimientos previos, qué es un triángulo rectángulo, cosas bien concretas, qué es la hipotenusa, qué son los catetos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que hay entre los catetos y la hipotenusa? Si los muchachos me contestan estas preguntas a la segunda o la tercera, quiere decir que más o menos la mayoría del grupo lo tiene contemplado. Si pasa medio grupo y nadie me contestó, quiere decir que no está contemplado. Ahora, podemos usar esto como una técnica de ir yo anotando un glosario, los conocimientos previos de cada materia e irlo repasando todos los días. De 3 a 5 minutos hago esas preguntas y al siguiente día donde me quedé vuelvo otra vez a hacer las mismas preguntas hasta que me dé cuenta de que la mayoría de ellos ya las conoce. Ahora, después de que ya la mayoría las conoce, no las voy a eliminar completamente, las voy a dejar ahí guardadas y voy a seguir agregando preguntas nuevas. Y así, cada vez que yo repase, tratar de repasar la mayoría de los conceptos importantes o de las fórmulas importantes que estoy manejando yo para poder seguir con mis clases, ¿sí? No tratar de ir en el transcurso de la clase recordándolas. La segunda es el desarrollo. O sea, el desarrollo lo puedo manejar de dos maneras completamente opuestas y manejar un híbrido entre ellas. ¿Cuál es la primera? La cátedra. Yo doy cómo se resuelve el problema, doy el problema, doy cómo se resuelve y les pongo ejercicios para trabajar. O yo les doy el problema y los dejo que ellos lo resuelvan. Luego, después de eso, los paso a que ellos expliquen cómo resolvieron el problema y si hay discrepancias en las respuestas. Posteriormente, saco conclusiones. Y por último, que no se me olvide poner ejercicios. Los ejercicios pueden ser dentro del salón de clases o pueden ser ejercicios de tarea. Eso dependerá de cada maestro de acuerdo a la respuesta que le dé
cada alumno. Estos son unos tips generales, pero insisto, si ustedes son de las personas que está dando la clase y está haciendo preguntas, esas preguntas deben de ser bien específicas, deben de ser bien claras y no deben dejar lugar a dudas. No dejen una frase incompleta, esa no es una pregunta. La pregunta tiene que ser muy específica. Si tengo aquí un número arriba y un número abajo, ¿cómo se llama el número de arriba? ¿Cómo se llama el número de abajo? Si yo quiero convertir una fracción común a una fracción decimal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que sean preguntas muy claras para que el alumno no tenga confusión. Y repito, no las hagan de manera abierta, no como una lluvia de ideas, porque si no, no vamos a lograr nuestros objetivos. Bien, vayamos entonces ahora a lo que es los aprendizajes esperados y el contenido. Se supone que en esta etapa estamos ya en los últimos contenidos. Cada aprendizaje esperado tiene un contenido final. Y en ese sentido es en el que nosotros debemos enfocarnos. Tenemos que ver cuál es el aprendizaje final y tenemos que quedar muy claro si el alumno lo logró o no. Por eso es importante la evaluación. Y la evaluación no quiere decir no nada más tener un examen, ¿no? O sea, vamos a revisar ahorita algunas formas de revisar esa evaluación, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es cómo se enlazan los contenidos con los contenidos posteriores y cómo algunos de esos contenidos se pueden manejar en una sola clase. Por ejemplo, aquí luego tenemos el primer ejemplo, ¿sí? El aprendizaje esperado es calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Tiene que resolver problemas de proporcionalidad directa. Esa es la finalidad. En el segundo es porcentajes, pero el porcentaje también se puede manejar como una proporcionalidad directa. Aquí también se pueden enlazar lo que son las fracciones comunes, o sea, las fracciones equivalentes. O sea, todos estos contenidos se pueden establecer por medio de la regla de tres simple, como lo manejan algunos maestros, por medio de tablas con valor faltante, pero al final de cuentas, repito, el contenido final, o sea, es que él pueda resolver problemas de proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, podemos agregar también más adelante lo que son las semejanzas. O sea, las semejanzas también manejan proporcionalidad directa. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente dice, el siguiente contenido es resolución de problemas que impliquen el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una variable que aparece en ambos lados de la igualdad. El antecedente de este contenido es cuando solamente aparece una sola variable. Anteriormente, y quiero quedar claro en esto porque muchas personas se han quedado con los programas anteriores, anteriormente se veía una sola variable en primer año y en segundo año se veía la variable apareciendo en las dos partes de la igualdad. Actualmente se maneja todo en primer año. O sea, todo lo que son ecuaciones de primer año, o sea, perdón, de primer grado, se manejan en primero. Es bien claro, o sea, primer año, ecuaciones lineales. Segundo año, sistemas de ecuaciones. Tercer año, ecuaciones cuadráticas. Esos son sus contenidos finales. La resolución de problemas por medio de ecuaciones en cada uno, como lo dije. Primer año, lineales, con la variable en ambas partes de la igualdad. Segundo año, las cuatro métodos de sistemas de ecuaciones. Y en tercer año, o sea, los tres métodos de sistemas de ecuaciones cuadráticas. Bien, luego este contenido que sigue se relaciona directamente con el anterior, o sea, resuelve problemas, es decir, lo enseño a hacer ecuaciones y luego lo enseño a resolver problemas con estas ecuaciones. Aquí quiero hacer la aclaración de que, por favor, cuando ustedes estén manejando la resolución de ecuaciones, enséñelos a sacar la ecuación del problema o de la situación problemática. Muchas veces ya lo hemos comprobado y lo he dicho en varias ocasiones, que el muchacho resuelve el problema sin hacer la ecuación. En un examen no se nota, pero cuando está trabajando en el salón de clases, sí se nota. Ahora, el contenido es que resuelva problemas usando ecuaciones, no que resuelva el problema nada más. ¿Por qué razón? Porque cuando la ecuación o el problema es más complicado,
sea, no lo puede resolver. O sea, él resuelve nada más problemas simples, porque usa el método de ensayo-error, o vamos a decir, tantea situaciones y las pone ahí. Pero el contenido es que resuelva problemas utilizando ecuaciones. Bien, ahora, aquí con las sucesiones también ocurre un cambio sustancial que no se ve al principio. O sea, una de las, el contenido es la obtención de la regla general a partir de una sucesión aritmética. Anteriormente, esa era la finalidad, que él encontrara reglas a partir de las ecuaciones o de las sucesiones aritméticas, perdón, pero actualmente no, va a utilizar esas sucesiones, esas reglas generales, las va a usar en segundo año para poder establecer igualdad de expresiones. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a segundo año. Bien, seguimos con, anteriormente los criterios de congruencia se veían en tercer año, actualmente se ven en primero. Entonces, eso me da margen para que el maestro de tercero diga, bueno, se supone que el muchacho ya tiene un antecedente de congruencia. El contenido final es que use los criterios de congruencia. ¿Por qué razón? Porque ya anteriormente construyamos los congruentes. O sea, eso ya lo manejó. Igual, calcula el área de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Observen, ¿sí? Solamente son triángulos y cuadriláteros, no maneja más. Igual ya manejó, se supone, los perímetros de triángulos y cuadriláteros en un contenido anterior. Y si no lo hizo, pues bueno, entonces ahí tengo que cubrir el hueco, pero se supone que ya va a ir sobre áreas de triángulos y cuadriláteros que también ya vio en sexto año. Ligado a ese contenido, inmediatamente estamos proponiendo que vea lo que son las prismas rectos de triángulo, de prismas con base triangular y prismas con base cuadrangular. Aprovechamos que tenemos ahí ya las áreas y simplemente manejarlo por las alturas. Pero vuelvo a repetir, observen que solamente son prismas rectos y que no manejan más que bases triangulares y cuadrangulares. Nada de cilindros, nada de, ¿cómo se llama? Polígonos regulares. Eso se va a ver en segundo año, ¿sí? Luego, recolecta y registra datos en gráficas circulares. Este es uno de los contenidos que tiene una mayor carga, pero se supone que él ya revisó anteriormente, ya revisó cómo sacar información de las gráficas circulares. Entonces, aquí primero saca información, que es un contenido anterior, y en este lo que hace es el hacerlo. ¿Por qué es complicado? Porque tiene que obtener, o sea, una cantidad de datos, luego sacar la parte relativa y luego sacar qué cantidad de grados necesita para poder hacer la gráfica circular. Leerla es muy sencilla, hacerla no es tan sencilla. Bien, y por último aquí dice, obtiene e interpreta la media aritmética de un conjunto de datos. Este va relacionado con las medidas de tendencia central. En un contenido anterior, él debió de haber visto ya lo que es la mediana y la moda, porque son muy sencillas de sacar, y en este que es un poco más complicado, pues ya estamos trabajando, o sea, las tres medidas de tendencia central que se ven en primer año. Aquí vuelve a ser lo mismo que les decía. Si ustedes observan, el cálculo de, bueno, vamos ahorita más adelante, mejor hago el resumen al final, pero aquí, por ejemplo, o sea, las medidas de dispersión las va a ver en segundo año, igual el otro tipo de gráficas. Vamos con segundo año, vamos a ver cómo vamos a ir relacionando parte de los contenidos que se manejan con las anteriores. Dice, compara situaciones de variación lineal y proporción inversa a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica. Volvemos, ¿sí? La variación lineal se supone que ya la vio en primer año. Y la proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a enfocar el maestro segundo? En ver las variaciones inversas. Eso es en lo que se va a enfocar. O sea, partiendo de, si se puede, tabular, gráfica y algebraica. Tabular,
se supone que ya la vio en un contenido anterior y lo que va a hacer aquí es relacionar esa tabular con la gráfica y, si puede, con la algebraica, que es mucho más compleja. Y luego, resuelve problemas mediante la solución algebraica de dos sistemas de ecuaciones lineales que maneja la suma y resta. Nada más maneja como contenido final la suma y resta porque ya en los dos trimestres anteriores se manejaron el método gráfico, la sustitución y la igualación, ¿sí? Entonces, aquí concluye, o sea, los cuatro métodos. Y recordarles lo que dice las sugerencias didácticas. Estos, ¿por qué los cuatro métodos? Porque en realidad lo que se pide es que el muchacho practique operaciones algebraicas y transformaciones algebraicas para poder llegar a las respuestas. Es una excusa, dice así la sugerencia, para que él practique lo que ha aprendido acerca del álgebra. Luego, formula expresiones de primer grado a partir de representaciones de perímetros y figuras y verifica equivalencia de expresiones tanto algebraicas como geométricamente. Observen lo que les decía. En primer año, o sea, va a ver lo que son una serie o sucesión, la va a convertir en una fórmula. Si dos series, o sea, tienen fórmulas diferentes o una serie, puedo sacar dos fórmulas, dos expresiones diferentes, que es la misma serie, entonces quiere decir que las expresiones son equivalentes. Eso es lo que está manejando o trata de manejar. Yo tengo una serie y puedo expresarla de dos o tres formas, de dos o tres formas algebraicas diferentes. Entonces quiere decir que en realidad esas formas algebraicas son equivalentes. Ahora, no nada más lo va a hacer con series, también lo va a hacer con perímetros y áreas de polígonos. Si yo tengo un polígono y puedo expresar su área de manera diferente en expresiones algebraicas, pues quiere decir que las expresiones algebraicas son equivalentes y por lo tanto valen lo mismo. Esto me ayuda a hacer lo mismo que estamos diciendo ahorita acerca de procedimientos algebraicos para demostrar la igualdad y al mismo tiempo que el muchacho practique lo que está manejando. Calcula el área del círculo a partir de diferentes datos. Aquí el área del círculo está relacionada con el área de polígonos regulares. El círculo viene siendo un polígono regular de infinidad de lados. Entonces, ya se supone que estuve yo haciendo, o sea, cálculos de polígonos regulares. Entonces, puedo engarzar o marcar aquí el cálculo del área del círculo y el perímetro también. Y luego inmediatamente, al igual que en el otro, vienen problemas de volúmenes, de prismas que tienen base de un polígono regular o de cilindros, que vuelvo a repetir, o sea, un cilindro es un prisma como polígono regular porque el círculo se puede manejar como un polígono regular. Ahí podemos, como les decía, juntar los dos temas y tratar de manejarlos de una manera, solamente viendo por qué el área del círculo se expresa diferente cuando en realidad es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que un polígono regular. Luego dice, busca, organiza y presenta información en gráficas de líneas. Volvemos. En segundo año, ¿qué gráficas? Más bien, ¿qué gráficas ve? Ve los histogramas, los polígonos de frecuencias y las gráficas de líneas. En primer año dijimos, nada más ve gráficas circulares. Recordando que en primer año ya no se ven las gráficas de barras, ni tampoco los pictogramas, ¿sí? Y luego, determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. En primer año ve probabilidad empírica, en segundo ve probabilidad teórica, ¿sí? O sea, quedan muy marcados. Si hacemos esta revisión de los programas, quedan muy marcados la secuencia y queda muy marcado qué le corresponde a cada grado específicamente. Bien, con esto terminamos segundo año, vamos hacia tercero. En tercero podemos hacer algunas pequeñas adaptaciones por diferentes razones. Una de ellas es porque algunas de las cosas que se ven en tercer año ya se vieron en primero. Y otra es porque algunas que necesito no se ven o no las he visto. Por ejemplo, aquí,
Dice, resolviendo los problemas, explica la ecuación cuadrática aplicando la fórmula general. Este es el tercero de los contenidos. En el primer año se maneja que lo haga de manera, vamos a decir, libre, como él quiera. Nosotros recomendamos que lo haga por medio de despeje. En segundo año lo ve por medio de factorización y en tercer año lo ve por medio de ecuaciones cuadráticas. Entonces dice, resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones lineales, cuadráticas o sistemas. Este va relacionado con el anterior. Ya aquí junta todas las ecuaciones, es decir, que resuelva problemas usando ecuaciones de cualquier tipo. Aquí, resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Repito, podemos simplificar Tales, homotecias, que es el siguiente contenido, lo podemos ver relacionado con proporcionalidad. O sea, no es más que una proporcionalidad, entonces podemos encadenarlo y simplificarlo. Dice, análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes de cilindro. Esto es una cuestión de imaginación y lo podemos ver rápidamente siempre y cuando, o sea, tengamos los medios. Si podemos manejar medios físicos, o sea, figuras de plastilina, se ve muy claramente el tipo de figuras. Aquí lo que les causa dificultad es el nombre de las figuras. Acordarse que es una elipse, que es una hipérbola, que es una parábola, o sea, es lo que les causa dificultad. Pero ver qué tipo de figuras se forman con un, repito, con un modelo de plastilina, sale fácilmente. También dice la construcción de desarrollos planos de conos y cilindros. Esto también es una situación de ingenio, de imaginación espacial y que se puede ver si nosotros llevamos de antemano ya algunos modelos y que ellos simplemente seleccionen qué modelos terminan en qué cuerpos geométricos. Y termina, fíjense bien aquí, estimación y cálculo de volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables aplicadas. Yo diría que aquí cambiaran cilindros por pirámides. ¿Por qué? Porque cilindros se supone que ya lo vio en segundo año. Entonces, en lugar de ver cilindros y conos, que vea pirámides y conos, relacionándolo con el de segundo año, que vienen siendo, o sea, prismas. La lectura y construcción de gráficas por más correctas y curvas, esto tiene que ver con la situación de las vamos a decirlo así, variaciones. En este caso, ya lo dije, en primer año ven variaciones lineales, en segundo año variaciones inversas y en tercer año ven variaciones cuadráticas. Y junto con las variaciones cuadráticas ven lo que son la construcción de curvas y rectas en base a recipientes de llenado o de movimiento también, situaciones de movimiento. Luego viene el cálculo de la probabilidad de la ocurrencia de dos eventos independientes. Es la regla del producto. Como lo dijimos, en primer año ven probabilidad empírica, en segundo ven teórica y en tercero ven cuando dos eventos, o sea, son independientes, cómo se saca su probabilidad. Y por último, dice análisis de las condiciones para que un juego de azar sea justo, con base en la noción de resultados equiprobables y no equiprobables. O sea, esta es una situación de lanzamientos de dados, de tiro de monedas, cuando realmente es justo o no, ¿verdad? Y no es más que medir la probabilidad de los eventos para saber cuáles. Es lo mismo que al lanzar dos dados, o es la misma probabilidad que al lanzar dos dados caiga 7 o que caiga 2, pues no, ¿verdad? O sea, vamos a apostar, si cae 7 gano yo y si cae 2 ganas tú. El espacio no es equiprobable porque tengo más probabilidades de ganar yo. Entonces, con eso vemos así y repito, den una revisión y traten de manejar cada una de las situaciones concretas con lo que respecta a y lo que te toca de tu grado. En el caso de, aquí no aparece el de estadística, pero la culminación de la estadística viene siendo el desarrollo de un estudio, o sea, la presentación de un estudio estadístico. Pueden manejar cualquier cosa que aparezcan en los periódicos o que aparezcan o que ellos mismos se encuesten dentro de su salón. Les decía yo, nada más no escojan Tigres contra Rayados porque salen de pleito, ¿verdad? Pero fuera de ahí, o sea, colores preferidos, tipo de música preferida, y pueden hacer sus gráficas, que pueden ser circulares, que pueden ser histogramas o que pueden ser, dependiendo del tipo de situación que manejen,
pueden establecer qué tipo de gráfica van a utilizar. Bueno, con eso terminamos lo que es el análisis de los contenidos, pero vuelvo a insistirles, o sea, traten de revisar sus contenidos y de concretarse a lo que dice el contenido. No traten de dar de más, traten de preguntar lo menos posible para que las clases sean más fluidas y traten de poner más ejercicios para que se puedan reafirmar los contenidos que están manejando. Bien, ¿cómo es la evaluación con enfoque formativo? Pues requiere recolectar información de manera sistemática y analizarla para poder establecerla desde diferentes fuentes y luego con ella, no se puede depender de una sola técnica o un instrumento porque se evaluaría de manera, se va a evaluar de manera integrada. Sí, para lograrlo es necesario implementar estrategias e instrumentos de evaluación. Los instrumentos nos permiten transformar las prácticas en sentido formativo. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero la idea es esto. O sea, si tú, vamos a decirlo así, si tu contenido es la construcción, o sea, ¿para qué le haces preguntas de cómo construir? Sino simplemente lo pones a construir y revisas el producto que haya obtenido, ¿sí? O sea, debes de permitir que desarrolle sus habilidades de reflexión, de observación. Si le pides lo que decíamos ahorita, un estudio estadístico, o sea, dejarlo que él desarrolle qué, vamos a decirlo así, gráfica va a seleccionar o va a utilizar, ¿sí? Y en base a esas evaluaciones, en base a ese trabajo, tú vas a ir corrigiendo las situaciones para que él mejore en su desarrollo, tanto de habilidades como de conocimiento. Y sobre todo les decía, hay que centrar la atención en los procesos de aprendizaje. Y dice ahí, a ver, el micrófono abierto, por favor. Si dice ahí que construya, pues ponlo a construir. Si dice que dibuje, ponlo a dibujar. Si dice que resuelve problemas, ponlo a resolver problemas. O sea, céntrate en el proceso, o sea, del contenido del producto, cómo está haciendo ese aprendizaje, o sea, cuál es el producto final y cómo lo está desarrollando, cómo está desarrollando ese proceso, en dónde se está atorando, dónde se está manejando eso. Bien, podemos utilizar diferentes estrategias, técnicas e instrumentos para poder evaluar, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, o sea, cómo podemos utilizar algunos instrumentos. Por ejemplo, si tenemos la técnica de observación, o sea, ¿qué instrumentos podemos usar? Podemos usar guías, registros, diarios de trabajo, escalas de actitudes. Si queremos ver el desempeño de los alumnos, o sea, ¿qué técnicas? O sea, la técnica es el desempeño de los alumnos. Podemos preguntar sobre el procedimiento, ver los cuadernos de los alumnos, ver los organizadores gráficos. Si queremos el análisis del desempeño, podemos manejar un portafolio, una rúbrica, una lista de cotejos. Y si queremos la técnica de interrogatorio, pues podemos manejar tipos textuales, debates, ensayos, tipos orales y escritos como pruebas escritas. Entonces, esto es lo que podemos desarrollar. Esto les puede dar luz y buscar otra manera de ver cómo evaluar esos aprendizajes que el muchacho está teniendo o tiene en base a sus conocimientos, sus habilidades y las actitudes y los valores que se le van formando. ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, si el contenido es cálculo del perímetro y el área de polígonos regulares de diferentes datos, la forma más sencilla es la lista de cotejo. Nada más, cumple o no cumple. Identifica diversos polígonos regulares, sí o no, ¿sí? ¿Conoce las fórmulas de perímetros de diversos polígonos? ¿Sí o no? Y así sucesivamente. La retroalimentación se da en el caso en el que no cumple del todo o cumple de manera, vamos a decir, deficiente algunas de las partes. A veces sí, a veces no. Pues es donde lo tengo que realimentar o que es la realimentación que le tengo que dar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de una escala estimativa, para calcular el perímetro de áreas y polígonos regulares, o sea, identifica los diversos polígonos, la escala estimativa puede ser muy bien, o sea, excelente, siempre lo hacen, bien, regular o necesita apoyo para poderlo hacer. En este caso, o sea, también puede haber una escala estimativa de decir,
constante, ocasional, regular o sea, no lo hace. La rúbrica tiene datos específicos, o sea, es decir, calcula el perímetro de polígonos regulares, identifica diversos polígonos regulares, identifica todos los polígonos regulares, identifica algunos polígonos regulares, conoce algunas características de los polígonos regulares que le plantea, no identifica ninguno de los polígonos regulares. Así es como se manejan estos. Esto es para darles una idea, ustedes pueden realizar sus propias escalas. Si no las han manejado, manejen primero la lista de cotejo y luego manejan la escala estimativa y finalmente hacen su rúbrica para ser más específicos y revisar exactamente dónde necesita el muchacho apoyo. Bien, la planeación y aplicación de la transversalidad le corresponde a la maestra María del Rosario y los dejo con ella. Muy buenos días, maestros y maestras. ¿Cómo están? Les agradecemos mucho su presencia, estar aquí con nosotros. Y estamos teniendo algunos avisos que ya les dio el maestro, pero se los vuelvo a repetir. Esa asesoría se está grabando y se va a poner en una página de Facebook, canal de Daís Nuevo León. En esa página se pone la asesoría ya grabada, por si quieren ustedes compartirla con algún compañero, con alguna persona, pues, con alguna persona de la academia, ¿verdad? Ya sea de sus escuelas o de su zona. Sí nos gustaría mucho que la compartiera. También se va a realizar al final una encuesta, les vamos a pasar una diapositiva donde viene un código o una liga para que ustedes se registren. ¿Para qué registrarnos? Pues para que se quede constancia de que ustedes asistieron, que se quede su correo electrónico para el futuro nosotros enviarles algunos materiales de apoyo. Y para una evaluación que les estamos solicitando, pues la evaluación pues es la única manera que tenemos para mejorar nuestras asesorías. Y muy importante, que nos digan qué temáticas les gustaría que trabajáramos en las próximas asesorías. Dado ya este aviso, esta información, vamos a continuar con la planeación aplicando la transversalidad. ¿Por qué queremos ver este tipo de planeaciones? Pues porque todos sabemos que la educación es integral, queremos trabajar en desde diferentes frentes para que el alumno pues tenga esa formación en todos los aspectos. Y aquí más que todo, en matemáticas buscamos que el alumno sienta y vea que las matemáticas se ocupan en varias asignaturas. Entonces presentamos aquí unas propuestas de planeación transversal. Les voy a mostrar la primera. Es una transversalidad con español. Aquí tenemos un ejemplo de planeación para aplicando la transversalidad, es de matemáticas, pero estamos transversalizando con español en un contenido, en un aprendizaje esperado que dice, bueno, en matemáticas es el contenido recolecta y registra datos en gráficas circulares. Ahorita ustedes escucharon qué tipo de gráficas se trabaja. Esto es del tercer trimestre. Y aquí vienen los datos de los datos curriculares, y en español sería analizar gráficas y organizar las encuestas en un informe. En la práctica social del lenguaje, que se analicen los mensajes publicitarios a través de encuestas. Entonces iniciamos, esta planeación es muy sencilla, tiene tres momentos de la secuencia didáctica. En el inicio recuperamos conocimientos previos que necesitamos para que el alumno recuerde que es una encuesta, que es una muestra, cómo se saca un porcentaje, los grados de la circunferencia, el procedimiento para la regla de tres, porque lo voy a ocupar aquí, y en español, pues que hago un listado de los elementos que puede tener un informe bien, bien elaborado. En este inicio también son importantes las interacciones del grupo, cómo van a ser. Proponemos pues que sea una clase guiada por el docente, donde esté retroalimentando, que se pueda resolver por BINAS,
las preguntas que se le hacen y cerciorarnos que las tengan adquiridas, porque luego nos tenemos que estar regresando. Ah, que el alumno sabe la regla de tres, bueno, vamos a regresarnos a repasar, ¿no? Desde antes, desde el inicio. Y como dijo el maestro Armando, no con una lluvia de ideas, sino cerciorándonos bien a través de un ejercicio, de una pregunta específica, de que el alumno sepa hacer, sepa estos conocimientos previos para que no batalle. Ahí buscamos que haya interacciones entre los alumnos y se hace una autoevaluación de sus conocimientos previos. Nos vamos al desarrollo y ahí presentamos, ¿verdad? El problema, que es que se realiza una encuesta de las materias que les gustan a los alumnos. Se piden varios aspectos, que organice los datos en una tabla, que lo represente en un gráfico, que analice los resultados, que haga la gráfica circular, que la interprete y que realice el informe. Porque eso es una manera, pues, de apoyar que ellos sepan hacer el informe en la clase también de español. Ahí se trabaja por equipos. Tal vez ustedes digan ahorita, bueno, es que ahorita por la sana distancia no se trabaja por equipos. Bueno, se pueden acomodar los equipos en sana distancia, ¿verdad? Ahí mismo en el salón. La evaluación puede ser la revisión del informe que van a entregar por equipos. Luego en el cierre, se hace una conclusión, una puesta en común, cómo levantaron las encuestas, qué información obtuvieron del gráfico circular, cómo analizar los resultados y contestar una lista de cotejo de la evaluación. Los alumnos dan a conocer sus resultados en la puesta en común y el maestro pues retroalimenta. Es muy importante dejar hablar a los alumnos. Sabemos que es tardado, que los alumnos como que de repente no nos contestan o nos contestan así muy, pues como que no saben las cosas, pero es importante dejarlos hablar, dejarlos que expresen lo que ellos traen, porque luego vamos adelantándonos y resulta que el alumno no sabía esto, tal o cual cosa, y pues nos tenemos que regresar. Entonces la puesta en común, el cierre, es muy importante que ahí nos digan, a ver, ¿cómo hiciste la gráfica circular? ¿Qué necesitaste para hacerlo? Aquí se pide también en el desarrollo que trabajen con una página del cuadernillo de matemáticas transversal, donde buscan hacer un gráfico circular, cuántos grados deben de tomar de acuerdo al porcentaje. Ahí es donde ocupan ellos pues, la regla de tres. Y pues estar pendientes de que ellos también hagan el informe que se les pide en español, las características que debe tener el informe. Se evalúa con la lista de cotejo y aquí tenemos un ejemplo de la lista de cotejo. Resolvieron correctamente las actividades sobre conocimientos previos, tienen claridad sobre lo que debe tener el informe, lograron realizar las encuestas, etc. En estas listas de cotejo y las escalas estimativas de las rúbricas nos sirven mucho a los maestros. ¿Para qué? Pues a saber dónde vamos a enfatizar la retroalimentación. Tal vez aquí no, si dice aquí, realizó los gráficos circulares correctamente y él nos dice que sí, o nosotros vimos que se los hizo, pues luego le ponemos un examen o con un reactivo donde analice una gráfica o realice una gráfica y ahí ya sabemos perfectamente que se lo sabe. Pero hay un proceso, en ese proceso podemos retroalimentar antes de llegar al examen que es más sumativo. Por eso esas formas de evaluar pues son tardadas, son como que sentimos que no avanzamos, pero son necesarias. Aquí está otra evaluación que trae los indicadores y al final dicen que necesito apoyo. El alumno te va diciendo, necesito apoyo en el informe. Dicen, el informe establece resultados y conclusiones. Y te dice, necesito apoyo. Pues tienes que volver para retroalimentar con los alumnos que tienen este problema de cómo hacer el informe y cómo sacar conclusiones. Bien. Esa es una propuesta, ¿verdad?, que a ustedes les puede servir para trabajar la transversalidad. Y tenemos otras más. Tenemos esta otra, que es sobre de biología. Consta de 5 actividades, es una secuencia didáctica, con cada una actividad 1-1 hasta la 1-5. Y cada una tiene su inicio, desarrollo y cierre. Se usan videos, matecápsulas, problemas, ¿verdad? Aquí en la actividad 4, pues se parte de una actividad también de matemáticas transversal que habla sobre los genes, los cromosomas y el ADN, porque es transversalizada con biología. Y al final, pues se evalúa también con una lista de cotejo.
no la vamos a ver analíticamente, ¿verdad? Sí, paso por paso, pero son propuestas que les estamos dando a ustedes por si ustedes las quieren tomar o aplicarlas. Y acá tenemos otra. Este es un plan de clase que aparece en la dosificación que tenemos por ahí. Aquí vienen los datos curriculares, el aprendizaje esperado, el contenido y las orientaciones didácticas. Aquí en esta parte es muy importante ver las orientaciones didácticas. Se hace el inicio de la clase que habla de la gravedad, es de física, es transversalizado con física. Se ponen tres situaciones didácticas. La primera, ¿cuánto pesa una persona con una masa de 60 kilos en la Luna, en Marte y en la Tierra? La segunda, ¿cuánto pesas con la Luna y en Marte? Y puedes cargar, tercera situación, puedes cargar una pesa de 100 kilogramos en la Luna. ¿Cuánto pesará, cuánto peso sentirías a levantarla? Y otra situación final. Si dejo caer un objeto de cierta altura en la Tierra, despreciando el aire, y tarda 2 segundos en caer, ¿cuánto tardará en la Luna? Y todo esto, bueno, es actividades matemáticas referentes a patrones y ecuaciones, al aprendizaje esperado, que involucra ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones, que el alumno irá resolviendo y pues el maestro irá guiando, transversalizando con física. En física se ocupa mucho de este tipo de operaciones. Y pues ahí trabajamos fortaleciendo el contenido que estamos trabajando y también las actividades de física. Abonamos, ¿verdad? Porque claro, el maestro de física pues, lo tratará muy bien, pero muchas veces los maestros de física nos dicen que el muchacho sí sabe los contenidos de física, pero que a la hora de aplicarlos, a la hora de hacer problemas, se equivoca. Entonces, quiere decir que la herramienta matemática, pues, está fallando, ¿verdad? Y como dijo la doctora al principio, nosotros somos esos trabajadores que necesitamos apoyar a los alumnos en las herramientas matemáticas para que trabajen en todas las actividades. Las matemáticas pues se usan en todo y es una competencia para la vida diaria. Pues no olvidar que no estamos trabajando para una materia, estamos trabajando para una formación integral del alumno. Bien, esas son las propuestas de planificaciones transversales. Ustedes pues hacen muchas planificaciones y en matemáticas es muy socorrido que ocupemos problemas de física, de biología, de química e incluso de educación física. La cancha de voleibol mide tanto, ¿cuánto es su área? Estamos aplicando un problema de matemáticas asociado transversalizado con física. Es muy importante esta transversalidad porque, como les dije, abonamos a unos a otros a la formación integral del alumno. Bien. Les proponemos también un rally matemático. Ustedes saben que al final de cada trimestre se nos pide una feria del conocimiento, una muestra de aprendizajes. O se tiene planeado en su PAT en el año, ustedes planean muestras de aprendizajes. Este rally matemático es una propuesta que les damos, compañeros y compañeras, por si ustedes la quieren enriquecer o la quieren seguir, es pues transversalizada también, ¿sí? Dirán ustedes, ¿por qué tanta transversalización? Pues porque se requiere, compañeros, para que el alumno sienta ese conocimiento con significado. Vamos a analizar este rally. Aquí vienen los pasos para hacerlo, ¿verdad? Ya ustedes, ya con calma, los analizarán. Los voy a decir así brevemente. Esta es una oportunidad, dice, para motivar a los jóvenes para acercarse al trabajo de las herramientas matemáticas. Consta de una serie de pistas. Una serie de pistas que, como un circuito, lo que es un rally, ¿verdad? Y en el primer paso, pues, sería darlo a conocer, preparar el circuito, cómo se va a premiar, etc. Segundo paso, poner las estaciones que estarán a cargo de equipos de alumnos, quien guiados por sus maestros darán las indicaciones de los materiales y adornarán lo que es la estación. Eso se puede hacer planeando en la escuela en un día, en unas 2 horas, pero donde se participe todo. Se trata de motivar a los muchachos a trabajar con las asignaturas y específicamente con matemáticas. Por eso serían unas 2 horas, incluso pueden participar los padres de familia. Puede estar en las estaciones un padre de familia, una madre de familia, apoyando a los muchachos para adornar la estación. En cada estación habrá unos alumnos fungiendo como jueces.
ya que van a estar los muchachos dando todo el circuito y van a pasar por cada estación, y en cada estación van a darles un trabajo, y ahí habrá unos que son los jueces, los alumnos, donde dirán si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Será la competencia por equipos de 3 personas, de manera que los alumnos se tomen en cuenta la inclusión. Aquí no vale de que voy a poner puros de 10, puros de 9, no. Que todos participen integrándose, y sobre todo no tomar en cuenta las evaluaciones, sino la inclusión. Que los alumnos se acomoden en equipos de acuerdo a como ellos quieran, o que integren a los que... Porque los muchachos dicen, vamos a hacer una competencia, y luego los escogen a los mejores. A ver, vente tú conmigo, tú conmigo. No, 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 vamos a permitir que participen todos, que los equipos estén incluidos todos los alumnos, y que todos se sientan que todos pueden participar. También dice que es importante que los materiales sean llamativos y motivantes, y las recompensas pues serán puntos que se dan en la clase de acuerdo al criterio de los docentes. Ahí cada maestro o los maestros se pondrán de acuerdo colegiadamente que les van a dar puntos o que cuántos puntos les van a dar. Se pide que haya un diseño de un trabajo colaborativo entre docentes y alumnos para que pues los materiales estén bonitos, se organice bien el cuestión. También dice que hay que dedicar todo el tiempo en función de que los alumnos participen todos y que el rally es algo organizado. Aquí en este caso son 9 estaciones. Se puede empezar por cualquiera y recorrer todo el circuito, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos, las estaciones llevan nombres de matemáticos. Esta es la estación de español, que se le dio el nombre de caos, ¿verdad? Y el juego es el raspadito. En este juego del raspadito, se tienen tarjetas. Aquí van a estar todas las instrucciones del juego, ¿verdad? Pues lo voy a decir a grandes rasgos. Se tienen tarjetas con una pregunta, y arriba se pone el corrector blanco para que luego los alumnos le raspen como los raspaditos, ¿verdad? Los alumnos le raspan y sale la pregunta. Llegan 3 alumnos, ahí hay 3 jueces, y les hacen las tarjetitas, las raspan y les da una pregunta. Las preguntas son de español y de matemáticas. Entonces aquí los muchachos llegan, toman su tarjeta de ahí de la caja y algunos ejemplos de preguntas. Estos son algunos ejemplos de preguntas, ustedes pueden poner otras. Por ejemplo, ¿cuál sería el antónimo de restar? ¿Cómo se escribe el número mayor que otro? ¿Qué palabra se usa cuando las 2 líneas se cortan? Es una palabra intersección que a veces los alumnos batallan, ¿verdad? Escribe el nombre de la... ¿Cómo se llama el nombre que sobra una división? Son ideas, ¿verdad? Dime un sinónimo de sustracción. Son ideas, ¿verdad? Que ustedes pueden enriquecer o quitar o mejorar, ¿verdad? Bien. Esa es la estación de español. Luego tenemos la estación de... Hipatía de Alejandría, de matemáticas, son acertijos capciosos. Aquí es un libro donde viene, está en forma de libro, ahí pegan ustedes los acertijos, y el alumno pega el libro y dice, queremos esta página. Y en 10 minutos se les da para que resuelvan el acertijo. Son acertijos capciosos, como se dice. ¿Se acuerdan que les dimos unas propuestas de acertijos? Y estos son de los del número 1, o sea, los más sencillos, porque se trata pues de un juego. Y los alumnos llegan ahí a la estación, hojean el libro y escogen el acertijo que les haya tocado. Y pues aquí están, por ejemplo, los acertijos. Si 3 niños cazan 3 moscas en 3 minutos, ¿cuánto tardarán 30 niños en cazar 30 moscas? Y vienen con respuestas para ustedes. Para los alumnos, pues ya sabemos. No las ponemos las respuestas para no batallar, ¿verdad? Para que no se nos pierdan ahí las respuestas. Y ahí están, son varios acertijos. Como les digo, ustedes pueden poner más o menos según la cantidad de alumnos. Esta es la estación de biología, se llama Tales de Mileto. Aquí se llama puntos celulares y habla de la célula, ¿verdad? Vamos a ver la forma de trabajarla aquí. Aquí es como una ruletita, ¿verdad? Aquí se inicia en la célula, le va a dar tantos puntos, la ponemos a trabajar. Y, por ejemplo, la paro y dice membrana celular. Ahí está la membrana celular. Dice que me da 130 puntos. Acá me dice que voy a hacer con ese puntaje. Dice que voy a restar. Y acá dice que voy a hacer. ¿Cuánto voy a restar? Y ahí. Como es un juego, tiene que ser instrumental.
rápidamente, ¿verdad? Entonces los alumnos aquí trabajarán contando 800 puntos. Aquí dice 800, ustedes le podrán decir, porque la van a hacer girar tantas veces como hasta que cumple los puntos, ¿verdad? Si aquí les salen 100 puntos, les dice multiplicar 100 por, no sé, por 5, pues dar 500 y así, ¿verdad? Bueno, esa es la estación de biología. Continuamos rápidamente con la de física. También es algo parecido. La rapidez de lo aleatorio dice, la rapidez de lo aleatorio. También tenemos unas tres problemitas aquí. Podemos poner más, aquí pusimos sus ejemplos, donde giramos la primera ruleta para los segundos. Dice, si Alberto recorre con su patineta una pista de tantos metros en tantos segundos, ¿a qué rapidez circula? Entonces aquí nos dice que gire para los segundos y nos diría que en 15 segundos. Y va a recorrer con su patineta 15 metros. Entonces acá tenemos las fórmulas para que el alumno rápidamente haga sus operaciones. Acá habla de una bicicleta, acá habla de un automóvil. Entonces aquí se trata pues de que los muchachos se adentren en problemas de física, trabaje el cálculo numérico y pues también juegue, ¿verdad? Bueno, continuamos con la otra estación, que es la de estación René Descartes, que es de química. Entonces aquí tenemos, dice que encuentre la UMA, la unidad de masa atómica. O sea, en esta tablita tenemos la tabla de periódica de los elementos y va a encontrar la masa atómica. Hacemos girar la ruletita. Y ahí, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto, que es el ácido fosfórico. Entonces, el alumno, pues ahí va a decir, bueno, tengo tres átomos de hidrógeno, uno de fósforo y uno de oxígeno. Nos vamos a las masas atómicas, que están por aquí en la tabla periódica, y pues hacemos, dice que tres átomos de hidrógeno, pues busco el hidrógeno, dice que es 1.08. Tengo entendido que aquí, cuando hablan de la masa atómica, la hacen... ¿cómo se dice? Entera, no con los decimales, ¿verdad? Por 3 y luego más el fósforo, más 4 átomos de oxígeno. Y así los muchachos pues siguen ahí sumando puntos para que encuentren los compuestos. Decirle de que busquen la tabla periódica, que sepan más o menos las masas atómicas y operación básica, ¿verdad? Ahí tenemos otro compuesto, otro, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿verdad? Esta es la suma de los compuestos en la estación de química. Y pues así tenemos las siguientes estaciones, el colorama, ¿verdad? También aquí viene que, aquí habla de los números romanos, acontecimientos mundiales, con tarjetas, ¿verdad? Que es parecido a un memorama. Luego, los ríos del mundo, las longitudes, en la estación de geografía, ya ven que geografía se habla mucho de longitudes. Aquí están las tarjetas de los ríos del mundo. Dice que en cuál río es el más grande, que en cuál se encuentra. O sea, información general de la asignatura, ¿verdad? Las longitudes, esto también es tarjetas en geografía, ¿verdad? Que ellos van a utilizar medidas, buscar medidas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el alumno ya sabe medir todo y no. A veces los alumnos miden a partir no miden a partir del 0, miden a partir del 1 en la regla, ¿verdad? Entonces, necesitamos también que ellos practiquen todos esos elementos. Y aquí tenemos estas tarjetas, ¿verdad? Por ejemplo, puede salir la tarjeta, mide la altura del pizarrón en metros, mide el ancho de la puerta del salón, y claro, esto lo tienen que tener en un tiempo determinado para que alcancen a hacer todo, porque les van a sacar tres tarjetas, mide la altura del escritorio, mide el ancho de la pantalla de la laptop, de la maestra o del maestro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es en geografía. Luego tenemos... otra de artística, también el valor del color. Aquí también se hace el equipo de tres integrantes y los equipos participarán en rondas con las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la figura que se utiliza para clasificar los colores? Y ahí viene, ¿cuál es el círculo cromático, el triángulo, etcétera? Son preguntas, ¿verdad? Relacionadas con los colores primarios, los colores secundarios, el modelo manejo de varios colores, etcétera. Esto es en artística, los muchachos pues ya conocen de esto, ¿verdad? Y aquí están también con operaciones básicas, ¿verdad? El alumno trabaja ahí. Y ahí vienen las respuestas también. Bueno, esta otra es la de formación cívica y ética de Pitágoras. Y aquí nos dice por qué sí o por qué no. Son preguntas, el alumno saca de aquí esta cajita una pregunta de por qué sí o por qué no ahorrar.
Y aquí dice que las preguntas de cívica y ética son a criterio de cada uno, entonces que como quiera va en puntos. Y las de matemáticas, pues sí, esas sí las tiene que ganar los puntos. Porque dice que, pues, ¿por qué sí o por qué no ahorrar? Pues cada uno tiene su criterio, su manera de pensar y puede hacer su comentario y es válido, ¿verdad? Porque todos los comentarios que hagan en ese sentido son válidos. Lo que se busca es que el muchacho pues tenga idea de que, ah, pues yo dije que no era válido porque, o yo dije que sí era válido porque. Y aquí tenemos unos ejemplos de preguntas, que como les dije en la vez anterior, en las otras preguntas ustedes las pueden enriquecer. Por ejemplo, porque dice, ¿por qué sí o por qué no se debe embarazar, se embaraza en la adolescencia? Ya el muchacho contestará, ah, ¿por qué sí o por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué sí o por qué no el rombo es un cuadrado? Ahí sí, el muchacho va a pensar, a ver por qué. En todas, pues tiene que pensar. ¿Por qué sí o por qué no al llegar a un lugar vamos a saludar? ¿Por qué sí o por qué no vamos a fomentar la paz entre todos? ¿Por qué sí o por qué no la raíz cuadrada de 100 es 10? Entonces, como es un juego, pues ellos sacan pues tarjetitas, contestan y pues, como les dije, las de cívica y ética, pues son válidas lo que digan. ¿Por qué ser incluyente? ¿Por qué sí o por qué no ser incluyente? Y pues los alumnos tienen sus criterios, ¿verdad? Que ellos van a contestar. En matemáticas no, esas sí son, ¿cómo se dice? Son, deben ser correctas. Aquí hay un error en un exponente, ustedes se lo acomodan por ahí, por favor. ¿Por qué sí o por qué no x cuadrada de 64? O por, vale 8, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ese es el rally, ¿verdad? Esperamos que les guste, que lo utilicen y que, pues, lo enriquezcan, ¿verdad? Para que, y aquí se busca la colegialidad de todos los maestros, que los demás maestros nos apoyen. Ahorita que estamos hablando de transversalidad, nos hemos encontrado con que, pues, se batalla para que los maestros apoyen, ¿verdad? Para que los maestros de las demás asignaturas dicen, es que tenemos nuestro programa también nosotros. ¿Cómo le hacemos? Nosotros no podemos dedicarnos a apoyar en esto. Pero pues podemos elegir un, como dicen, un fin de semestre, de trimestre, ¿verdad? Elegir un fin de trimestre. Es que les voy a seguir con la, aquí. El proyecto de matemáticas. Bueno, terminamos el rally, vamos al proyecto de matemáticas. Este proyecto se presentó en la primera sesión de asesoría presente de Academia. ¿Cuál es la finalidad? Pues que se fortalezcan las habilidades para cálculo numérico y operaciones básicas en una práctica contextualizada en las diversas asignaturas. Y no sabemos si ustedes lo están aplicando o no. Si no lo han aplicado, bueno, les invitamos a que lo apliquen a través de este cuadernillo que se llama Matemáticas Transversal. El proyecto se llama Matemáticas en Todo. Y trae, pues, como ya ustedes lo vieron, lecciones de varias asignaturas. Se hacía el diagnóstico y luego después del diagnóstico, pues, estableció una meta para calcular, para una meta a partir del diagnóstico, tomando en cuenta los datos, los diagnósticos escolares, la aplicación del CISAR, los resultados del trimestre, los resultados de planear. En este caso, si ustedes lo quieren empezar a aplicar ahorita, pues tomarán en cuenta los resultados del trimestre, cómo van en cálculo numérico. Ahora, si ya tienen ustedes un proyecto en el Programa Escolar de Mejora Continua, pues se pueden apoyar también en este material, ¿verdad? Vamos a practicar el cálculo numérico de manera cotidiana, sistemática, a través de las lecciones del cuadernito de matemáticas transversal. La estrategia, pues, será práctica continua de operaciones básicas y cálculo numérico mediante los ejercicios del cuadernito de práctica transversal. Dosificar las lecciones durante el trimestre o en el año, ¿verdad? Viendo la dificultad progresiva, ya que algunas, por ejemplo, las de química, pues son de tercero. Las de física de segundo, las de biología de primero. Entonces, ustedes iban a buscar cómo dosificar esas actividades. Una vez que aplicaron algunas actividades, pues a poner una evaluación a ver cómo vamos. De hecho, las escuelas que nosotros estamos dando seguimiento ya pusieron un formulario en enero y vimos los resultados y nos dimos cuenta qué reactivos o qué actividades los alumnos salieron bajos y cuáles salieron muy bien. Estamos en la próxima semana, esas escuelas vamos a entregar los resultados de quienes se lo aplicaron. Hubo algunas personas que por alguna causa no se aplicó y bueno, pues quedaron pendientes, ¿verdad?
se trata que lleven un registro de cómo va avanzando esto. Sabemos que todos hacen práctica de operaciones básicas en todas las escuelas, pero a veces no se lleva de una manera sistemática. Ponen un mes sí y otro mes no, o pusieron en una vez un examen, pero no le dieron continuidad en el otro, no lo analizaron, sino hay una forma sistemática de llevarlo, un registro. Entonces, aunque hagamos poquito, pero hacerlo sistemático para ver cómo va el avance, ¿verdad? Bueno, la metodología que propusimos, pues, era partir de ese diagnóstico, trabajar en colegiadamente todos los de matemáticas y los demás maestros, calendarizarlas en el año, en el trimestre, enriquecerlas con algunas que ustedes tengan, apoyarse con los demás maestros de la asignatura. Esto no es, vamos a decir, que no se lo sientan como una carga, sino como una ayuda para el alumno. Acuérdense que no solamente el de matemáticas o el español es responsable del alumno. Todos somos responsables de todos. Los alumnos de la escuela son nuestros alumnos, los de toda la escuela, no nada más nuestros grupos. O mi grupo de planta, o mi grupo cuando soy asesor en mi grupo. Todos los alumnos son nuestros alumnos y estamos comprometidos con enriquecer a cada uno de los muchachos, aunque no sean nuestros alumnos. Entonces, si yo soy de biología y me piden una actividad de matemáticas relacionada con biología, pues trato de ponerla, ¿verdad? De aplicarla para apoyarnos, para ser un colegiado. Las escuelas exitosas son aquellas que trabajan todos los maestros en equipo y se apoyan. Entonces, busquemos esa colegialidad entre nosotros y no sintamos esto como una carga. Para llevar un seguimiento de las lecciones y hacer una calendarización. Este era para todo el año, primer trimestre, segundo, tercero. Pero como algunos no lo han aplicado, o no lo tenían, o se les hizo difícil, o no pudieron hacer esta propuesta, bueno, pues la pueden hacer ahorita en el trimestre, ¿verdad? Bueno, y tenemos una lista de cotejo para evaluar. Aquí está la lista de cotejo. Ya cuando ustedes, los que ya lo aplicaron, vayan viendo en esa lista de cotejo qué es lo que les aplicaron y qué es lo que les falta por aplicar, ¿verdad? Para que también tengan su retroalimentación. Y tenemos aquí finalmente nuestro compendio virtual de matemáticas. Aquí en este compendio virtual le hemos ido agregando materiales. Por ejemplo, esta es como la tercera versión. Y aquí agregamos esta de Kahoot. Voy a abrirlo. Esta de Kahoot son una propuesta de ustedes saben que Kahoot es como una aplicación donde los alumnos concursan, ¿verdad? Participan. Entonces, lo que nosotros proponemos es reactivos sencillos del tercer trimestre para que ustedes puedan aplicar en el Kahoot, ¿verdad? Voy a ponerlo. Bueno, aquí están los reactivos. Son más o menos unos 100 reactivos que ustedes pueden aplicar con los alumnos en una competencia donde apliquen. Ustedes los suben a la aplicación. Vean ustedes los reactivos, analícenlos. Si quieren bajarles la dificultad o agregarles dificultad, acuérdense que también se puede trabajar por equipos o en una clase guiada. Y los presentan, los suben al Kahoot y luego los trabajan, ¿sí? Lo que nosotros es queremos aligerarles a ustedes también el trabajo, pues proporcionándoles ejemplos de reactivos y pusimos 100 del tercer trimestre que ustedes pueden poner de todo el año, porque son preguntas sencillas, por decir, ¿cuál es la fórmula para sacar el volumen del prisma? ¿Cuál es cuál es una fracción impropia? Preguntas sencillas con las que alimentamos la aplicación y luego nos ponemos a jugar, ¿verdad? Aquí en esta también están los videos, ¿verdad? Que ustedes ya están acomodados por grado. ¿Por qué se los muestro? Porque muchos maestros saben, tienen sus materiales, pero no saben. Y aquí ustedes están viendo que los videos están por contenido, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, voy a ver medidas de dispersión, aquí está un video de medidas de dispersión que les puede servir para iniciar la clase, para recuperar conocimientos previos o para fortalecerlos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Pues que ustedes los ocupen, los pongan en práctica, ¿verdad? Tenemos también, aquí nos vamos a Redais, aquí donde dice Escuela TV, tenemos aquí también donde dice más, aquí está la lista de materiales, miren, aquí están todos los materiales.
aquí están las matecápsulas, las sesiones anteriores, son tres hojas de esto, nada más que aquí no se puede porque no tiene que bajar. Las matecápsulas hemos visto que muchos maestros no las han estado ocupando, no las han estado trabajando. Son muy sencillas, muy fáciles de trabajar las matecápsulas, traten de utilizarlas, porque como les digo, también sirven para apoyarnos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a abrir esta de proporcionalidad. Ahí está, ¿verdad? Esas tienen sonido, ¿verdad? Tienen audio, ¿verdad? Y presentan un problema, luego ese problema se resuelve, se recupera conocimiento, se resuelve, y luego se hace unos ejercicios, dice ejercítate, y una autoevaluación. Entonces, son 80 matecápsulas, utilícenlas. Les puede servir para aquellos alumnos también que tienen algún rezago. Bueno, este es nuestro material. Y aquí están las dosificaciones. Aquí están las tres dosificaciones. Como les dijo el maestro, pues hay que fijarnos cuáles son. Cuando iniciamos con aprendizajes sustantivos. Están aquí en uno de estos libritos. Aprendizajes sustantivos. Pero ahora que ya vamos a terminar, que vamos a empezar el tercer trimestre, agarremos nuestra dosificación y decir, bueno, ya vi esto, esto y esto y esto. Me falta todo esto. Y lo dosificamos en lo que nos resta del año. Lo que hay que ejercitar, pues lo ejercitamos. Lo que hay que, si ya vi sistemas de ecuaciones, pero lo vi en virtual, en distancia, y los alumnos no les quedó claro, pues lo retomo. Porque todo el algebraico se batalla mucho para que el alumno, tiene que practicar el alumno, más bien, ¿verdad? Aquí están las tres dosificaciones y les digo porque muchos compañeros nos las piden y claro, con todo gusto se las compartimos. Aquí están las tres de los tres grados y en cada grado vienen los tres trimestres, ¿verdad? Bueno, pues con todo gusto les voy a compartir enseguida el código QR de los materiales, aquí están y también están en Redais y este es el registro para el registro de evaluación. Tomen foto del código o de la liga para que ustedes, por favor, evalúen el trabajo y nos den sus necesidades de asesoría. Pues, y si tiene alguna duda, con todo gusto, ahorita aquí está el maestro Armando, aquí estoy yo, por si tienen alguna duda que quieran externar, pues pueden levantar su mano. Y de veras que les el código anterior. El anterior, sí, ahorita lo voy a regresar. Ahí está. En ese código está el espacio virtual, donde vienen todos los materiales. Entonces, si tiene alguna duda, voy a volverle ya al maestro al otro a la siguiente para que los que no han tomado para la evaluación, la tomen, ¿verdad? Bueno, les agradecemos mucho su participación, su escucha, su disposición y les pedimos un favor bien grande. Compartan con sus compañeros de escuela, con sus compañeros de zona. Este proyecto de matemáticas que estamos ahorita dando seguimiento se expuso en la primera reunión de presidentes de academia, pero luego vamos a las escuelas y el presidente no tuvo oportunidad de darlo a la zona, no se compartió y pues mucha gente no le llegó, ¿verdad? Entonces sí queremos, ¿verdad?, que ustedes compartan por favor esta información. Información con sus compañeros, sobre todo los materiales, porque luego el maestro dice qué libro, qué texto, qué dosificación, qué voy a ver en el tercer trimestre, y y a veces hay maestros que tienen nada más un solo grado y no tienen compañeros de ahí, ¿verdad? De esa academia, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, muchas gracias y estamos para servirles en el departamento técnico. Si tienen alguna duda, una pregunta, con todo gusto. Los compañeros de la Academia de Matemáticas, como dijo la doctora, el profesor Armando, el profesor José Luis Coronado, el profesor José Luis Castillo, el profesor Mario, su servidora, pues estamos con mucho gusto para servirles a cada uno de ustedes. Profesor, sí. Buenas tardes. Disculpe, ¿me podría volver a poner el enlace? Ahí va. El examen, el de la encuesta, ¿verdad? Bueno. El anterior también, maestra, por favor, si es amable. Sí. Ahí era el anterior. Ahí está. Sí. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Sí. Así de que no se deje.
Si tienen alguna duda, pues aquí estamos. Externenla, por favor. Y pues de verdad, muchas gracias. Me voy a quitar. No, así es. Maestra, ¿podría quitar la pantallita para poder capturar el código? Sí, ahorita se la quito. Ahí va. De todas maneras, vamos, y todo esto, todo este material, como lo dijimos al principio, si alguien no lo vio, voy a recordar. Esta presentación completa, toda completa, va a aparecer en Facebook, en un canal de Facebook que se llama Redais Nuevo León. ¿Sí? Y entonces ahí pueden ver todos los códigos, ustedes la pueden manejar a su elección. Y este código es para acceder al material del aula virtual. Bueno, eso no es el aula virtual, es un compendio de... Un compendio de contenidos, ¿sí? Y esta otra viene siendo para la encuesta, ¿sí? Por favor. Es muy importante para nosotros saber la opinión, porque de alguna u otra manera tratamos de trabajar cosas que ustedes necesiten y que ustedes puedan, les sean útiles. No tiene sentido que hagamos material que nos cueste trabajo hacerlo si en un determinado momento a ustedes no les va a servir. Entonces, por eso es importante que ustedes nos pongan su opinión. Esto del Kahoot es porque muchos maestros estuvieron manejando o manejan como una, vamos a decirlo así, forma de motivar a los muchachos para que puedan poner más atención a la clase. Por eso nos pusimos a hacer esas preguntas, pero por otro lado, o sea, hay muchos materiales y podemos hacer otros materiales siempre y cuando tengamos la orientación que ustedes nos puedan dar. Salió toda la tercera etapa, gracias a Dios. Estoy bien contenta. Con más del 90% cubierto. Aquí estamos. Si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna duda, por favor, háganosla llegar. Estamos en la mejor disposición. Y si no es así, para que ya la doctora pueda cerrar el espacio. ¿Alguna pregunta? Bien. Si llega a surgir alguna pregunta. Sí. Si llega a surgir alguna pregunta, ya dijimos. Por favor, saben ustedes que aquí pueden llamar aquí al departamento o venir y nosotros se las aclaramos. Doctora, le dejo la palabra. Sí, muchas gracias, maestro Armando. Pues nuevamente, maestros y maestras de la asignatura de matemáticas, les vuelvo a explicar y a reiterar que matemáticas junto con lengua y comunicación, o sea, español, son las dos herramientas culturales fundamentales para que el ser humano siga accesando a niveles de cultura más amplios. Entonces, yo los felicito a todos ustedes por permanecer y por tomar esta asesoría, que es la última asesoría del ciclo escolar 2021-2022. Ya tienen bastantes estrategias, bastantes materiales para que los apliquen con sus alumnos y finalmente decirles, ustedes son puntos de luz y son puntos de luz académica, la que lleva verdaderamente luz a la mente porque es el conocimiento mismo de la cultura que el hombre ha hecho, pero gracias a la tenacidad, a la voluntad y al querer ser mejores. Quiero decirles y les recomiendo un libro de Chesco Espar, un entrenador español. Busquen ese libro, búsquenlo, se los recomiendo muchísimo. Es un entrenador español de baloncesto y él siempre habla con todos sus alumnos y les dice, sean puntos de luz, por favor, cada uno de ustedes debe ser un punto de luz y deben de presentar la mejor versión de ustedes. Acuérdense que cada ser humano tiene una versión que presenta a la sociedad, pero esa versión siempre está incompleta, la estamos complementando día con día. Y cada día debe ser una versión diferente, una versión que sea punto de luz para los demás. También Chesco Espar nos dice algo muy, pero muy importante. No caminemos solos, caminemos unidos,
caminemos y trabajemos colaborativamente. Y ustedes como docentes enseñen con el ejemplo a sus alumnos a caminar en unión. Acuérdense que cuando estamos unidos, logramos mejores cosas y crecemos más. Bueno, pues les comento que con esta ha sido la última asesoría del ciclo escolar 2021-2022. Fueron 14 grupos de asesoría que se conformaron. Nosotros en el estado de Nuevo León tenemos, fíjense, 2,618 presidentes de academia de zona. Fíjense, presidentes de academia de zona, 2,618. Y de esos 2,618 se conectó casi el 90%. Quiere decir que todos nuestros presidentes de academia de zona de cada una de las asignaturas ha recibido la información, las estrategias y los materiales que van a aplicar en este tercer trimestre. Yo les deseo lo mejor, cuídense mucho, les doy un abrazo y en nombre de nuestra secretaria de Educación, la doctora Sofía Leticia Morales, de nuestra subsecretaria de Educación, la licenciada Norma Patricia Sánchez Regalado, y de la directora del nivel de educación secundaria, la doctora Daría Elizondo, les agradezco, los felicito y sigan adelante. Recuerden que toda acción que realicen es en beneficio de nuestros adolescentes, que son los dueños del hoy y del mañana. Y si son dueños del hoy, tienen que construirlo muy bien. Gracias por todo. Les doy un abrazo muy fuerte a todos y cuídense mucho. Hasta luego, maestros.